testigos no, pero sí que yo he notado que había gente que por llevarse mejor con un profesor ha tenido mejor trato o lo que sea y le ayuda al profesor más que a otros alumnos. Más que en examen, a lo mejor en trabajos, de que los ha aportado más material para poder realizar mejor el trabajo. O les ha preguntado cosas y ha contestado más a esa persona que a otras personas que le ha preguntado lo mismo. Yo sí que he sido testigo de un par que a lo mejor no se presentaban al examen o simplemente con un 4 lo aprobaban y a otros alumnos teniendo un 4,8, 4,9, no. Y eso, bueno, eso lo llevamos viviendo realmente desde el colegio, desde pequeño. El trato suele ser bastante diferente entre unos alumnos u otros. Más que nada en los exámenes, yo creo que es más en el día a día. O sea, a la hora de entregar un trabajo, que por hablar más con el profesor, por buscarte más los cuartos tal, puedas entregarlo más tarde o de una forma un poco peor. También es verdad que tiene mucho que ver la asistencia a clase, pues si subes más a clase, pues ya no entras en este pelota, pero el subir más a clase a lo mejor sí que te puede ayudar, que a la hora de la verdad, ¿sabes? No debería ser así del todo. Es verdad que tú tienes que subir a clase, eso ayuda, pero no es algo relevante que tú subas más a clase y tal para que después sea más fácil aprobar. Y bueno, sí, una amiga mía que bueno, no lo hizo mal, todos tuvimos una nota un poco mediocre y ella tuvo una nota un poco más alta. Pero bueno, que tampoco me parece mal, porque ella al final estaba trabajando en el laboratorio de la asignatura y estaba haciendo muchas cosas con el profesor en cuestión, así que... Yo puedo decir, desde mi punto de vista, que lo que conozco de la universidad pública es que sí hay irregularidades, es decir, se supone que sale un concurso para una plaza, pero esa plaza está pensada ya para una persona, con lo cual se trata de amoldar la plaza lo más posible a el currículum de esa persona a la que se quiere contratar. Y sí que no enchufismo, como ha dicho ella, no enchufismo como tal de a dedo ha sido, pero sí que hemos visto de que hay profesores bastante mejor preparados en otras asignaturas y en otras es como el primero que ha sacado la posición o el primero que ha podido, la han enchufado ahí, la han puesto ahí. En ese sentido, a ver, enchufados, yo no sé si están enchufados o no, pero sí que como en esta universidad hay laboratorios y tal, pues la gente que trabaja en la universidad tiene horas de investigación en el laboratorio y les obligan a dar clases. Las clases, pues bueno, tienen que darlas por obligación, van, dan 4 cosas y realmente no te enseñan bien lo que es la asignatura. Entonces piensas un poco, ya te pones a pensar y a divagar y crees que a lo mejor están ahí, pues no sé de qué modo o de qué manera. Yo creo que la selección de los profesores en España debería mejorar muchísimo. Desde mi punto de vista debería haber una oposición pública, donde es verdad que pueden ocurrir desmanes, pero por lo general en una oposición pública pues, se busca elegir a los mejores y que demuestren sus competencias en igualdad de condiciones. Eso sería lo ideal.